Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Semanario 7600. Como te darás cuenta, estamos haciendo el programa desde casa y seguramente vos también estás en tu casa. Cada vez falta menos, un poco más de paciencia, porque bueno, la idea es acompañarte en estos 30 minutos de información de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Te voy a ir contando cómo los diferentes rubros se van activando lentamente en la ciudad. Media hora de mucha información. Después de los avisos publicitarios, comenzamos. Hola, soy Mariana Gorga. Si querés aprender a bailar o perfeccionarte, tengo todo tipo de actividades y danzas a partir de los 3 años. Vení a conocer nuestro nuevo espacio dentro del Club Kimberley. Para más información, puedes acercarte por el club o buscarnos en Facebook. En Signa Amoblamientos somos profesionales en el diseño y la fabricación de muebles a medida. Contamos con carpintería y tapicería propia. www.signoamoblamientos.com.ar Showroom, en nuestra única dirección de Avenida Luro 3543. En Mar del Plata, el sabor del helado tiene nombre. Exquisitas cremas heladas Reggio. Locales estratégicamente ubicados para que usted y su familia disfruten del helado de Mar del Plata. Helados Reggio. Teléfono 481-8841 y 475-9050. Todas las crisis traen oportunidades. Y esta vez viene de la mano de Marcelo Mancilla de Cuarsur Edificios. Él nos va a proponer un ofertón que va a ser hasta el 1 de mayo. Te propongo que juntos escuchemos esta nota. Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viene todo esto? Yo en casa, ¿cómo ves? Viste, bueno, nosotros también, desde casa haciendo el programa y bueno, y llevándole a todos justamente, bueno, cómo van de a poco activando cada rubro. Nos interesa mucho, obviamente, Cuarsur Edificios, cómo van llevando la cuarentena, cómo va siendo el tema de redes, bueno, y también. Ya adelanto un ofertón, pero bueno, vamos de a poco con la conversación. ¿Qué te parece? Me estás dejando seco, mirá. Tengo que Ay, tomar sí, veo que un estás tomando mate, mate, mate ahí. mate. Sí, creo que estamos trabajando mucho con las redes sociales. Estamos sorteando, bueno, sorteamos esta semana un mate. Decimos, bueno, es un mate para vos, ya que no podemos compartir. La próxima sorteamos un termo. Cosa de que Perfecto, podamos compartir perfecto. el termo, el agua, ¿sí? Y con el mate Total. propio cada uno. Total. Sí, venimos sacando siempre cosas nuevas. La realidad que un poco siempre hay un mercado de oportunidades. Totalmente. Siempre, toda la vida hay un mercado de oportunidades. Cuando realmente en algunos momentos para algunos parece que fuera totalmente imposible poder llegar a una casa, a veces resulta que hay un mercado de oportunidades. Cuando hay una crisis económica, como hay en este momento, y hemos sufrido ya diversas crisis, tanto sea, vos sos chiquita, pero tal vez no te vas a acordar, pero te lo han contado, tanto sea cuando fue el Rodrigazo, tanto sea la crisis del 2001. Hoy nos toca a nivel mundial un tema que es la pandemia del coronavirus. Total, total. El mercado económico va a continuar, obviamente. Hoy sabemos que el dólar se dispara, hay momentos que están más económicos, más baratos, más caros, pero hay algo que realmente no ha cambiado desde siempre, te digamos, que es la inversión en ladrillos. Las oportunidades a invertir en ladrillos es las inversiones más seguras. Las propiedades en algunos momentos han bajado. En la época de que nos tocó vivir la crisis, cuando fue Rodrigazo, la gente compraba créditos en pesos, que en ese momento se daban a 30 años, y cuando hubo una devaluación tan grande, lo pagaban con el sueldo del mes. Es Claro, una realidad. claro. En la época del 2000 nos ha pasado que estaba el dólar 1 a 1 y luego la devaluación, se pensaba que las propiedades iban a bajar en su momento, porque en su momento un departamento, un monoambiente, valía 6 mil dólares. Y sin embargo, hoy, con toda la crisis que hemos pasado, cuando el dólar se fue a 60, cuando decían no, porque está el dólar oficial y el dólar blue, que aparece el dólar blue porque el mercado mantenía un dólar oficial bajo y la gente compraba dólares para luego cambiarlos, en la época de Alfonsín también,
Siempre, siempre, las propiedades continuaron aumentando igual, igual, a pesar de que, no, porque ahora el dólar oficial vale tanto, el dólar vale tanto, siempre continuaron aumentando. La gente que ha tenido sus ahorros, muchas veces la tenían en los bancos, y luego tenían ahorros en dólares, y cuando lo iban a retirar tenían pesos al dólar, el valor oficial. Hoy tenemos mucho más claro que la inversión realmente, que no se devalúa, que se mantiene, que la vas a mantener en el tiempo para luego poder venderlo, es en ladrillos. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Entonces, creo que hoy decidimos con todo mi equipo, durante estos días que pasaba toda esta situación, pensar, bueno, vamos a sacar algo que realmente sea atractivo para la gente, para aquel que hoy tiene miedo, que sacó los dólares en su casa, tiene miedo de invertirlo. ¿Y dónde lo voy a invertir? Totalmente. ¿Voy a hacer una construcción a 2 años, a 1 año, a 3 años? Uh-huh. Creo que hoy todos los comerciantes tenemos que salir, hacer un esfuerzo, bajar algunos precios y decir, bueno, tirar la puerta para que aquel que tenía la idea, las ganas de tener su vivienda, apartamento, ir a vivir a su casita, no pierda esa. Lo último que tenemos es la esperanza. Totalmente. Lo último que es perder. Vamos a salir de esto, vamos a estar bien, pero que te quede algo agradable de todo esto. Vamos a sacar 3 departamentos en el cuarto, de un ambiente, de 2 ambientes y de 3 ambientes. Perfecto. Hasta el 1 de mayo. Bien. O sea que vamos a hablar entonces de un gran ofertón que estás proponiendo a todos hasta el 1 de mayo. Vamos a repetirlo entonces. De mayo. Solamente hasta el 1 de mayo. La operación que no se haga hasta el 1 de mayo no se va a respetar ese valor. Entiendo, entiendo. Es así. Perfecto. Las oportunidades, como la palabra son, oportunidades. Total, total. Y este es un muy buen momento también para este tipo de oportunidades. Y el que llegue primero. Que Cuarsure, obviamente. Departamento nomás, o sea, dijimos, bueno. Son 3. Sacamos uno. Bueno, no, pero resulta que si la persona quiere, y si quiere un de 2 ambientes, bueno, entonces dijimos, 1 ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, a ver, aquellos que ya en este momento están diciendo, ¿quién me está diciendo este ofertón? Vamos a dar redes sociales de Cuarsur, la forma de comunicarse. Facebook, Instagram. Ahora, la realidad es que hoy por hoy un departamento vale entre 2.000, 2.300, $2.500 el metro cuadrado. ¿Sí? En todas las construcciones. Cuando vos empezás una construcción al pozo, aproximadamente lo pagás $1.500 el metro cuadrado. Claro. Y en 3 años, vas pagando, son 3 años. Bueno, hoy lo vas a tener al valor de pozo, entrega inmediata, listos para escriturar y composición inmediata. Espectacular, mejor imposible. No tenés excusas. Tal cual. Tenés el dinero guardado. Si lo tenés ahí, si tenés miedo, si decís, voy a invertir acá, voy a invertir acá, voy a invertir acá, ¿dónde puedo invertir? Listo, Cuarsur. Cuarsur. Bien, bien, Marcelo. Bueno, vamos a recordar a todos. Redes sociales, cómo comunicarse con ustedes, horarios de atención. Contanos. Todo va a ser vía online. Nos encontramos, lo vemos, todos nuestros asesores te van a guiar con todas las medidas preventivas como que vienen al caso, ¿no es cierto? Y vamos a tener a través de nuestro Facebook, que es Cuarsur Edificios, a través de nuestro WhatsApp 223-312-9560. Bien. 312-9560, o si no, a través de nuestra página www.cuarsur.com. Los esperamos. Perfecto. Consulten. Hoy un departamento puede ser tuyo. Tenés una semana para poder disfrutar de tu casa para toda la vida. Perfecto. Gracias, gracias Marcelo Mancisa por esta entrevista. Bueno, ojalá próximamente podamos vernos en vivo y darnos un fuerte abrazo. Viste que hoy en día uno ya valora justamente mucho eso, los abrazos. Los abrazos. Quédate en casa. Gracias. Nosotros te cuidamos, nosotros nos acercamos. Un abrazo para ti. Gracias, Marcelo. Gracias por estar como siempre. Vinoteca y Fiambrería Friends. La más amplia variedad en picadas y vinos. Reserva tu picada con anticipación. Friends, la boutique
de Los Fiambres y Vinos. Castelli, 4621 esquina Italia, teléfono 472-2973. Horario corrido todos los días de 8 a 22. Cabo Largo. Lesser lo invita a conocer su nuevo showroom. Pisos y revestimientos, sanitarios, decorativos, grifería. Personaliza tu espacio con el asesoramiento de nuestros profesionales. Lesser, la esquina del cerámico. Showroom Jara 601. Outlet Jara 441. Teléfono 475-4861. Farmacias y perfumerías Pizzolo, laboratorio de recetas, laboratorio homeopático, nebulizaciones, aplicaciones. Farmacia Pizzolo, como siempre, en Fortunato de la Plaza 3658, sucursal Bosque Mario Bravo 2067 y su sucursal de Vertis 4282. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Bar, departamento inmobiliario, La Madrid 2546. Próxima nota, vamos a meternos en el rubro textil. Estuvimos hablando con Luciano y con Luis de Centro Textil. Nos van a contar la forma que tienen de trabajar a través de delivery, cómo puedes hacer tus pedidos por WhatsApp, una forma muy dinámica y rápida. No te pierdas esta nota. Bueno, cuéntenme cómo tuvieron que acomodarse para, bueno, seguir trabajando. ¿Cómo es la forma que la gente que quiera, obviamente, esos productos pueda acceder a ellos? Bueno, a partir de este lunes tenemos la autorización para hacer entregas a domicilio, es decir, delivery. Lo hacemos todos los días, de lunes a sábado, de 10 a 13 horas. Estamos en el local tomando pedidos, los preparamos y a partir de las 13 horas, a las 15 horas aproximadamente, los repartimos, sin cargo alguno. Y se pueden elegir las telas a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, o nos llaman por teléfono a los teléfonos indicados. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, yo si quiero algo, una tela, o quiero un asesoramiento, o siendo que hay más tiempo, ¿vieron que da como para quizás hacer manualidades? Bueno, directamente me meto ¿en dónde? En el Facebook, y de esa manera ahí uno puede ver todos los productos, ¿es así? Entrás en el Facebook mismo vas a tener una publicación con los números nuestros de WhatsApp, que eso es más directo para poder tener una charla más fluida, y nosotros te vamos a mandar precios de las telas que necesites, ya sea para hacer barbijos, principalmente los que nos están pidiendo, te vamos a mandar precios, y bueno, hacemos el delivery a domicilio. Si estás en la zona, no estás dentro de Mar del Plata, pero envías un comisionista, como nos pasa con algunos clientes que son de Santa Clara, que son de Balcarce, que hay de Tandil, el comisionista lo puede retirar de 10 a 12 por el local. Perfecto, perfecto. Estabas haciendo alusión a los barbijos. ¿Qué tipo de tela sería la más adecuada? Mira, hoy por hoy lo que más se está usando es polipropileno, batista, crosel de guardapolvo, gabardinas, saplex, eso es lo que más se está usando. Polipropileno, obviamente, bueno, está un poco en falta, hay algunos colores, a veces falta, a veces entra, viste, hay poco, pero bueno, de vez en cuando tenemos. Algo importante que nos falta comentar. El delivery que hacemos es sin cargo dentro del radio de Mar del Plata con una compra superior a los 500 pesos. No cobramos, así sea en cualquier zona de Mar del Plata. Perfecto, perfecto. Y en estos horarios que planteabas, ¿no? Sí, la recepción de pedidos por WhatsApp como la hacemos durante todo el día. Un detallecito a comentarle a la gente es que ustedes nos mandan la inquietud. Durante el transcurso del día vamos contestando todos, porque te podrás imaginar que nos bombardean, gracias a Dios, pero bueno, la idea es poder cumplir con todos los clientes y poder asesorar a todos,
y para hacer eso nos hace falta tiempo, o sea que no sean impacientes y durante el día vamos a ir contestando todas las inquietudes de la gente y agendando todos los pedidos que ya queden en concreto. Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que la tolerancia, el tomarnos un poco más de tiempo frente a todo, ¿no? Porque cambió absolutamente todas las formas. Así que sí, justamente la gente tiene que tener más tolerancia. Y ustedes, obviamente, en la medida que van pudiendo, van contestando los mensajes, los pedidos, las inquietudes. Solo para recordar, si les parece, recordamos el WhatsApp. El teléfono mío de WhatsApp es 223-511-9870. Es ahí donde uno puede tener asesoramiento, pedir presupuesto, todas las inquietudes que la gente tenga. Y tenemos un segundo número que es 223-551-1735. En esos dos números, tanto en uno como en otro, pueden comunicarse a través de WhatsApp. Perfecto. Y si nos buscas, si lo buscamos, perdón, en Facebook, estamos hablando de Centro Textil. Así los Cortina Centro Textil en Facebook y también en Instagram con el mismo. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias chicos por esta entrevista. Ojalá pronto nos podamos ver en directo, así que los abrazo a distancia y bueno, lo mejor en esta cuarentena. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias. Ahora en Mar del Plata, Centro Textil. Todo tipo de telas, para moda, cortinas, confección y fabricación. Blanco para el hogar. Centro Textil. Estamos en la avenida Luro 3498, porque si de telas hablamos, Centro Textil. ¡Basta de zarro! PSI, soluciones integrales, limpieza de calefones, termotanques y calderas en una hora y sin retirarlos del domicilio. Además, destape de cañerías sin rotura de paredes ni pisos. PSI, soluciones integrales, 223-305-4433. Búscanos en Facebook. StarTech, en computación todo. Precios económicos, equipos, insumos y atención personalizada. Y ahora adquirí tu producto a través de la web www.startechcomputacion.com.ar. StarTech, Tucumán 4710, teléfono 480-3188. JR Rubio e Hijos, vidriería, carpintería de aluminio, aberturas de PVC, automatización de portones. JR Rubio e Hijos, asesoramiento, excelente calidad y muy buen precio. Búscanos en Facebook e Instagram como Rubio e Hijos, de la Paulera 1820 y próximamente nuestro showroom, Avenida Jorge Newbery 3940. Comunicate con nosotros al 2235-168528. El Norte, compañía de seguros, cumplimiento, compromiso y servicio son los tres pilares de nuestro trabajo. Aseguramos accidentes personales, automotores, combinado familiar, incendio, riesgos varios, vida, motovehículos, seguro técnico. El Norte, compañía de seguros. Acércate a Avenida Colón 3995 o comunicate telefónicamente al 475-1792. Anda tranquilo, acércate a El Norte. Rincón Dulce, como siempre, compartiendo dulzura. Comprando una docena de facturas, llévate media de regalo. Rincón Dulce, cada vez más cerca suyo, compartiendo dulzura. Si te hablo de consorcios y de asambleas, estoy hablando con María Emilia Patiño. Estuvimos con ella en una entrevista donde nos cuentan los diferentes inconvenientes que están pasando los consorcios en época de cuarentena. En el rubro mío es terriblemente complicado, si bien nosotros estamos trabajando todos desde nuestras casas, pero, por ejemplo, ahora hace un mes que ya estamos trabajando desde nuestras casas y, bueno, tenemos que hacer nuevas expensas, ya hicimos unas expensas estando en nuestras casas, y realmente el análisis de los deudores, de los pagos, realmente es muy complicado. En mi caso, que tengo 40 edificios, yo puedo asegurar que hay unos 15, 18 edificios que la caja está abajo, como decimos nosotros. Es decir, que sale más plata de la que entra, por diversos motivos. Motivos, ¿no? El primer motivo es los deudores, o sea, la gente que no paga. Exacto, exacto. Y en este momento es muy complicado también ese tema. O sea, es como un equilibrio muy difícil de poder ajustar, me imagino.
Claro, porque si bien en este momento no estamos haciendo grandes obras, por supuesto no se hacen las obras que salieron en las asambleas del verano, incluso en algunas se pidieron fondos, pero están frenados los fondos, porque algunas realmente habían salido para proyectar, ¿no? Las cosas que se proyectan durante el año. Si bien está frenado también los reclamos, solamente se atienden los reclamos, digamos que son emergencias. En eso, supuestamente, yo pensé que se iba a equilibrar menos reclamos con algunos deudores. Pero los deudores superan, digamos, el no hacer, porque tampoco podemos hacer, porque los gremios tampoco están trabajando. Entonces, el reclamo, como digo, son las emergencias. Pero hay mucha gente que no paga, hay como todos, hay gente que no paga porque ya es su hábito, ya son personas conocidas que no pagan, pero también hay mucha gente que tenemos que atender su situación y es muy compleja. Y es más, yo creo que el mes que viene va a ser peor que este mes. Este mes dentro de todo, pero sí, tenemos muchos edificios abajo y bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Exacto, exacto. Y otra de las cosas es la convivencia, me imagino, en los edificios. Esto de estar más en casa implica también más fricción quizás con vecinos, con ruidos, con un poco más de gente quizás, ¿no? Los edificios, ¿puede llegar a ser así? No es un tema que me parece, digamos, determinante. Por ahí en mi caso me preocupa mucho más el tema de no poder cumplir con obligaciones como pagar al encargado, pagar las cargas sociales, pagar a Suter, pagar a Osper, pagar a Fater, que no se corrió bajo ningún punto de vista, se corrieron los vencimientos. Si bien la luz dicen, por ejemplo, que no se va a cortar, pero bueno, nosotros no podemos darnos el lujo de no pagarlo. Entonces, como eso, hay muchos compromisos contraídos de antes, por ahí cuotas, tenemos un edificio que no tiene gas y eso es terriblemente complejo, lo agarró encabalgado, digamos, en el medio. Y el tema convivencia es el de siempre, digamos, algunos ruidos, algunas cosas, pero que es un tema menor, digamos, en comparación de lo que están, las problemáticas nuevas que se están planteando. En este momento es un tema menor. No obstante, a veces estoy gratamente sorprendido de algunas personas, ¿no? No todo es negativo, sino que hay personas que realmente son comprensibles y hacen todo el esfuerzo para que todo funcione. Nosotros, nuestra estrategia, digamos, es que este mes puntualmente vamos a bajar las expensas que podemos, porque, por ejemplo, si en una expensa entró menos plata de la que salió, es imposible bajar la expensa, por más que nos lo digan que la bajemos, no podemos bajarla. Claro, sí, o sea, se va a tomar la buena voluntad y el esfuerzo de cada uno en tanto también uno pueda cubrir cierto tipo de necesidades básicas como la que me estás planteando. Claro, lógico, o sea, cuanto más podremos postergar algunas cosas que no son inminentes, ahí podemos postergar, pero por ejemplo los sueldos de encargado, como todo lo que nombré anterior, no podemos postergarlo porque además los vencimientos no, además es una cadena, es una rueda. Exacto, y además, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de los ascensores, por ejemplo, por ahí me plantean bajar, que les pida bajar los abonos, pero no, porque hay ciertas estructuras que en el caso de la administración también, que son exactamente iguales, o sea, la estructura no cambia, las personas trabajan, los alquileres están, la estructura es exactamente la misma, entonces no es que bajó y uno dice, bueno, me bajaron los costos. No, con tolerancia, con paciencia, de a poco poder contestar a todos los clientes y a todos los propietarios y todas las consultas que puedan llegar a tener. O sea, que es a través del WhatsApp, ¿quieres repetirlo, María Emilia? Sí, 156-80-49-88, sacándole obviamente el 15 inicial. Perfecto, perfecto. Y si no, también por mail, ¿no? Habías comentado. Y si no, por email, que es contactos@mepadministraciones.com.
María Emilia Patiño Administraciones. Responsabilidad, puntualidad, transparencia y eficiencia. Más de 30 años administrando consorcios con calidad y honestidad. María Emilia Patiño. Una administración justa y transparente. Una administración con base humanista. 3 de febrero 3033, Mar del Plata. Carpintería La Siria. Amoblamientos de cocina y baño. Instalaciones comerciales. Carpintería a medida. Vestidores. Conozca nuestra página web www.lasiriacarpintería.com.ar o acérquese a Misiones 1391, casi 9 de julio. La Martina no es solo un restaurante, es mucho más que eso. Un lugar de encuentro frente al mar de Santa Clara. Solo 10 minutos te separan de algo totalmente diferente. Restaurante, marisquería, cafetería, asado criollo y sábados de show. Comunicate al 460-2160 o 155-27-0579. La Martina, Santa Clara del Mar. Frío del Mar, en refrigeración y aire acondicionado es la solución. Distribuidores oficiales de las principales marcas y atención al gremio. Servicio de aire acondicionado para hoteles, restaurantes, comercios y empresas. Frío del Mar, Alberti 3917, teléfono 410-7698 y 410-7699. Época de cuarentena y estamos mucho más en casa y quizás se nos rompe algún vidrio, algún espejo o queremos hacer alguna remodelación de marcos, de láminas. Mercedes Villarreal es la persona que te recomiendo. Miremos este video juntos. Cristal Sur de Mercedes Villarreal. Cuadros, marcos, vidrios, láminas, espejos, cristales. Cristal Sur de Mercedes Villarreal. Moreno 3850, teléfono 494-2526. Corralón Los Tres Chiflados. Comprá hasta en 12 cuotas y en efectivo. Descuento sorpresa. Todo en materiales para la construcción y ferretería en general. Trae tu presupuesto y en Los Tres Chiflados te lo mejoramos. Avenida Colón 7255, teléfono 477-5711. En Facebook, Corralón Los Tres Chiflados. Feria Americana Las Pulgas. Antigüedades, artículos del hogar y mucho, pero mucho más. Vení ahora a conocer nuestro renovado local, mucho más amplio y con la atención de siempre de Silvia y Juan. Búscanos en Facebook, Las Pulgas, Diseño y Moda, Moreno 2746. Ferrosur Ferretería, herramientas, pinturas, sanitarios, electricidad y ahora una amplísima línea de máquinas eléctricas. Atención personalizada, trabajamos todos los días, domingos y feriados, mediodía. Ferrosur, Juan B. Justo, 1590, esquina Gianelli. Techos Bachmeyer, asesoramiento, fabricación y reparación de techos, tinglados, galpones, trabajos garantidos. Presupuestos sin cargo. Techos Bachmeyer. Teléfono 487-0262. Confort Mar y Sierras, Roberto Rachilla. Artículos del hogar, muebles, rodados, caza y pesca. Además, amplio surtido en calefacción de bajo consumo. Confort Mar y Sierras. Como siempre, en Alberti 5400, esquina Chile. Teléfono 472-6541. De esta manera concluimos con Semanario 7600. Ojalá te haya gustado el programa, viste que fueron media hora de información que te fuimos mostrando cómo los diferentes rubros se van activando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Mi saludo también se extiende a todo lo que es la costa atlántica, a Tandil, a Balcarce, que también sé que nos están mirando por allá.
Como siempre te decimos, quédate en casa, sé tolerante, sé paciente, porque cada vez falta menos y sé que todos juntos estamos haciendo el esfuerzo adecuado. Mi nombre es Gabriela Maidana y te estoy viendo la próxima semana. Chao.